So we are going to repair this rim. As you can tell right up here, it's bent. The other first thing we are going to do is we're going to check where the air may be coming out. And there's where the water is coming and the air is coming out. Bubbles. Make a little mark where you put it in. So when you mount the tire, if the rim was clearly battered, you can have it. Yeah, where it's dangling, where the position was. It isn't perfect, but it will help. Hit the tire. And the real nice thing about this place is that it's open 24 hours. If you get a flat or you need anything, you can come here. Va a ser famoso.
Agarra el hijo, ¿no? Como un pedazo de lona, ¿verdad? Hoy con él, Julián Álvarez se llama Pongámonos de Acuerdo, Tigres del Norte, la carta. Justin Giles con Karim León, esquina del Mall, Grupo Felcha. Hasta nuevo aviso, Pepe Aguilar. Miedo, 1%. ¿Y la madera no? ¿Porque lo marca o qué? Oigan, la madera es que está increíble. Rebota. Es medio metro. Me pago que el golpe sea sólido. Con la madera rebota. Un concierto también en Puerta. La neta es que me da mucho gusto por estos nuevos talentos. So, you don't want to use a piece of wood because it will bounce. You want all the energy to stay on your rim. That little piece of plastic is folded and will allow it to not, you know, to protect the rim. And the energy will stay on the rim without bouncing. Y les voy a decir en dónde estamos para que puedan venir. Ya les dije que están abiertas las 24 horas. También los domingos, ¿verdad? Sí. So we're gonna paint this thing. Then we need to be prepared. Sand it a little bit. ¿De cuántos es esa liga? Lo tenemos este 11 de mayo, así que mami, te vas a pasar increíble. Es un concierto que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. ¿Y qué mejor que la reina grupera con la mami más grupera de este universo? Va a ser Ana Bárbara. Los últimos boletos se van hoy en la tarde. Hoy con el Percho a las 4 de la tarde. Y se dobló del lugar más complicado, ¿verdad? Porque es donde está el mero tipo de. Pero recuerda que 12:20, la válvula que no. La despensa más pesada en la colonia Maravillas, en la Guadalupe. Hoy 12:20, todas las mamis que lleguen van a poder participar en la dinámica. Así que, jefa, tú que me estás escuchando, jefita de Nezahualcóyotl y de alrededores, cáele porque hoy estarán a las 12:20 en la colonia Maravillas en Nezahualcóyotl, los Correcaminos. And then we're going to let it cool now. Esta despensa que está enorme, que está bien choncha, que te va a encantar, participa en la dinámica. And the very first thing you do is you clean your rim with thinner, paint thinner. Now you're going to work on the new other spots. ¿Y esa, de qué medida es esa papel? ¿Eh? ¿Es esa lija de qué medida es? 80. Ah, and that's 80. 80 es delgadita, ¿verdad? Sí. Ah. Está buscando rebabitas. Uh-huh.
that a little bit of paste. We missed the part where he mixed this paste. But just following instructions. And you can. ¿Y cómo se llama esa pasta, señor? Este es... pasta. After it dries and hardens, then ¿de qué tamaño es esa lija? ¿De cuánto? Igual del 80, es la misma del 80. Okay, with the same paper. And what do you call it? The 80, it's called sandpaper, with sandpaper, measurement 80 for number 80. Entonces primero le quita generalmente todo el exceso. Sí, se queda, o sea, se quita el exceso. Ajá. Y queda lo, ya queda donde le hace falta. Okay. So in general, you just take the excess. Bucket with water and the same paper measuring for number 240. Gonna work on the details, making it smooth.
Entonces toda la superficie tiene que estar licadita para que pegue la pintura. Sí. Sí, si no, no. Si no, no queda bien. You grab a bucket with water and the sandpaper is number 240 and you start working on your details. Make it smooth. ¿Y esa pasta aquí es como una pasta que...? Este es plástico. Ah. Este es para tapar todo el rayón. Ok. And then you use this paste, after you finish sanding, you use this paste to cover up all the bigger marks that the rim may have. So then you look around, if you see one. Ahorita, a ver. Ahorita, ese sí lo dejamos que seque bien, 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 bien. Okay. Este. This has to dry really well. Este es el que tapa el rayón. Okay. It covers all the scratches, big scratches. They were only visible after we
put the first base and then sand it up out. And now with a sandpaper number 320. And if you notice, he has a rag with water, and of course squeezes it a little bit to get some water on it. Siempre con agua, ¿verdad? Para que no se tape. Para que no se raye. So it won't scratch. To avoid scratching. And also for the sandpaper not to. Rough side, if you know what I'm telling you. Sometimes a little powder gets inside the sandpaper, but with water you avoid that as well. But basically, this is one scratch. See, this is like an art. You want it to look well, good, fine, you want it to look good. So, here's where you're going to spend all those details. Now you grab the primer and the paint thinner. Okay. ¿Ahí había más tinel adentro? Sí. ¿Y ese primer cómo se llama? ¿Es normal el...? De relleno, pídalo de relleno. Primer de relleno. Ah, ok. Lo vamos a pintar acá. Que le dé el sol. Ok. Here we are, ready to get this painted. Maybe squeeze it a little bit, make sure it's not clogged. You don't want to do that, touch it with your hands dirty. Because he's been rubbing soap and paint in there, so. Sun to help you dry it off. And this paint has aluminum. Es laca. ¿Ah? Para que agarre bien, hay que moverla bien. Yeah. Para que el aluminio no se junte, no se haga bola, que tenga. We are in the last step. To find that aluminum.
has real aluminum particles. So it's not only the color itself, but the metal. First one's gonna be the stage. Let it dry. And then keep on applying. And lastly, clear coat.